la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. El anfitrión, en la mitología griega, a ver, es bisnieto de Zeus, nieto, ajá, de Perseo. Estás ahí, wow, en la mitología. Y lo primero que pensé igual fue en el banquete de Platón, que hay un anfitrión que recibe y hablan de la figura. Y dije, voy a releer este libro para sorprender a Lito, pero no, demasiado trabajo. Hay una obra de Molière que se llama Anfitrión, en donde trabajaba Marce, la mamá de Jano, sí, mi ex mujer, y me era alucinante. Perdón, ¿tu única ex mujer o una tengo, de tus no, ex tengo tres ex mujeres. Sí, tengo tres hijos con tres mujeres. No importa, lo detalle, y ahora estoy de novio con otra mujer preciosa que no tenemos hijos. Que la amamos. ¿Sabes lo que es muy de anfitrión? Yo también tengo dos hijos con dos padres. ¿Con dos distintos? Me lo digo porque vos tenés tres, el mío es menos. Vos tenés una, ¿no es cierto, Andy? Ahí es un tema que daría mucho para conversar, pero sí, tengo una, por supuesto. Bueno, perfecto. Hermano Jacinto vive libre cero? Como el viento. ¿Y planes? ¿Planes? Todavía no. Bien. Soy muy joven todavía. María, estaba pensando, ¿no es muy de anfitrión ponerse incómodo en una banqueta estoy alta? Cómodo, y poner boludo, a los para invitados en un sofá súper bien. Para está mí más ser anfitrión no, es incómodo, posta. Y sí, es como sacrificarte vos y darle la mejor porque silla al otro. Estoy nerviosa, quiero como cuidar. Atender. Está más alto, se nos ve. Pero pará. No tiene que ver con estar más alto. Estoy muy cómodo yo acá. Está bien. Y el anfitrión me encanta porque que vengan a mi casa. Además, me parece muy loco que toquen juntos. Sí. No sé por qué razón no los unía artísticamente. Estamos ¿y qué sucedió? Veníamos unidos hace un tiempo atrás. ¿Sí? Sucedió un Mariano Otero que cuando armamos Boliviana hace 10 años, 9, me trajo un Hernán Jacinto a tocar a la Biblioteca Nacional y después yo me volví a España y tal, pero ya dije, este flaco. Qué grosso. Pero, sí, no, pero no por tocar, ahora nos estamos juntando mucho en mi casa en Merlo y compartimos fines de semana que por ahí ensayamos dos canciones en 48 horas. Wow. Vamos a la contraria de lo que es el ritmo. De ahora, ¿no? Sí, de la productividad. El momento y de nos gusta por ahí detenernos en comer, conversar, tener otro tipo de momentos y tocar. El otro día tocamos, el verano pasado, porque ensayamos una vez por año. Sí. Y entonces estaban los vecinos de la casa al lado y como teníamos el temita lindo, los llamamos y ellos estaban en un asado bien merdo y le trajimos público. Perfecto. Sí. ¿Y eso se grabó o es solamente un recuerdo? No, son todos recuerdos hasta que los perdamos. Todos recuerdos imborrables por ahora, hasta que se borran, pero bueno. Exacto. No, me encantó. Además, Boris Vian es un personaje espectacular. Yo lo tengo muy conectado con Jacques Brel, no sé si son de la misma época o algo muy parecido. Es anterior Boris Vian, pero tiene esa intelectualidad francesa que no sé por qué. Viste, los franceses podés criticar. Truman Capote dijo, Francia es hermosa, lástima a los franceses. A veces son arrogantes, a veces lo que quieras, pero algo hicieron. Tienen ¿cómo? Un billete que tiene el Principito, tiene una cultura fenomenal. Tremendo. Y cuando hay un francés con onda, nos da 180.000 vueltas al resto del planeta. Son muy, muy inteligentes. Escúchame. Pero, segundo Francia. Te gustó. Me aporte. Tenemos con María algo que en algún momento va a suceder, que se llamaba Orgullo Nacional, que era una idea de un programa con personajes que considerábamos Orgullo Nacionales, no solamente famosos cantantes y músicos, sino también gente que hace cosas por el arte y que no están en la vidriera y que hay muchos Orgullo Nacional, gente que se la juega. Y nunca sucedió, va a suceder. No, y además lo que me pasó... Cuento, cuando recibo mensaje, señor Lito Vitale, texto, hola María, soy Lito Vitale, estoy, craneó esto, Orgullo Nacional, y yo pensaba que me iba a decir algo de para material participa de mi viejo, okay, claro. ¿Entendés? Entonces me dice, espero no te tomes a mal el atrevimiento que te propuse a vos como co-conductora conmigo. Yeah. What the fuck. Felicidad total. Bueno, ahora ya lo vamos a hacer. Sí, porque ya estamos, mirá, ya estamos. Hoy estamos arrancando. Lo vamos a hacer. Nos va a salir re bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Contanos de la obra que estás haciendo, porque necesito que lo digas. Yo también. Sí, adelante. Pero está buena. Es una obra que escribió y dirigió Patricia Palmer y está en el Piccadilly. Sí. Viernes y sábados, 21:45. Y son cuatro amigas que se conocen en un curso de cocina, que cocinan en ese espacio de tiempo de la obra, sí, un budín de naranja y chocolate que, ajá, tiene su historia. ¿Un solo budín en toda la obra? Pero porque después vas a ver. Porque ustedes ensayaron dos canciones en dos días, boludo. Pueden hacer razón. Un budín en dos horas. Sí, pero no vendemos tickets. No, bueno, pero es una comedia donde realmente te reís mucho, pero pasa algo... Te diría como en negrito, negrísimo. Uh-huh. Como una me comedia gusta, negra.
que te quedas tú, que no lo puedo decir. La comedia no negra es como que en este mundo tan oscuro ya está perdiendo sentido también un poco. ¿No? Depende de lo negro que sea. Sí. O que quieras olvidar todo y decir nada. Pero quiero decir, pues, si querés poner un interés, yo creo que un poco oscuro hay que ser. Y sí, creo que los humoristas igual son bastante oscuros en un punto, aunque no lo... Qué paradoja, ¿no? ¿Lo decís por Berugo? No, ¿sabes que no lo pensé por Berugo? Pero también puede ser. Como que el humorista por ahí muestra, tiene que entregar el humor en el escenario y por ahí lo que le queda después. Viste que a veces el rockero también entrega la adrenalina, la droga en el escenario y el otro día está hecha mierda en su casa. Es que te sobrevivís. El humorista hace lo mismo con el espíritu y después se vuelve un poco amargado porque trabajó de ser gracioso. Demasiado, exactamente. Sí, interesante. Y sobrevivís con el humor y con el humor negro ni hablar. Gracioso. Yo podría escribir sobre eso también. ¿Sí? Sí. Muchas cagadas. Sí. Escúchame, bueno, el disco de Boris Vian, yo no sabía que lo había hecho Mariano, que es un... No, lo hizo Federico Lechner, que es un... Ah, y Mariano que tenía que ver. Mariano en el 2008, ¿no? Cuando yo vengo a Argentina a tocar un Ateneo, armamos como hacemos los músicos de allá. Sí. Juntamos los músicos de la zona, ¿no? Vamos a viajar todos. Por supuesto. Porque hay que leer solo unas partes e interpretarlas. Bien. Entonces Mariano Otero fue el encargado argentino y después cuando me fui quedando en Argentina... seguimos haciendo conciertos y ahí lo conocí a Armando. Y Mariano ahora paradójicamente está produciendo a mi hija, que está con Sony haciendo canciones con Mariano en yo su casa. Que canta tú. La que yo conozco divina. Sí. Si conoces otro tenemos un problema. Claro, no, está bien. Sí, yo te escuché en el homenaje a Charlie. Cantando salí con tu hija. Sí, porque expliqué, viste, porque en este mundo de pederasta es muy importante si salís con una niña mucho menor que vos. Que nadie sabía que era mi hija, pues estaba elegantísima terminar la canción y decir, es mi hija. Quedé como un viejo carroza, pero para mí había que explicarlo. ¿Pero por qué? Porque me quiero demarcar de lo que es el rockero garcha pendeja que se hace el canchero con una menor de edad. De lejos son padre e hija. Sí, sí. Mi mayor preocupación es lo mucho que se parece mi hija a mí. En todos los sentidos. Es la única preocupación que tengo en la vida. Hernán, por favor, contame algo de tu vida musical. Bueno, yo sigo con mi trío, Hernán Jacinto Trío. Tocando por clubcitos de jazz de Buenos Aires y alrededores. También hago giritas. Sí. El año pasado estuve en París como algo más destacado. ¿Tocaste ahí? Ah, bueno. Toqué en un club de jazz. No. Hablando de Francia. ¿Te fuiste solo a tocar o con el trío? No, me fui solo y armé un trío con franceses. Ah, lo que hizo acá el hombre, pero claro, a la vez. Lo mismo. Sí. Eso, bueno, para destacar como algo más lindo, pero bueno, igual... ¿Y los arreglos que vos hacés de las músicas? Porque son arreglos muy particulares y complicados en muchas cosas. ¿Partituras? ¿Tenés escritos? Todo escrito. Hijo de puta. Y tengo una pregunta, perdón que haga de periodista. Por favor. Pero vos, que estás acostumbrado a trabajar con músicos que leen y tocan con vos, ¿no estás en París un buen nivel o el músico argentino estamos igual? ¿Cómo lo ves? Uno, dos. No. ¿Uno, dos? ¿Uno nosotros? Uno, dos. No. Noté buen nivel, pero... Dejémoslo ahí, que está bueno. Que acá está muy bien también. Espectacular. No notaste un bajón. No sé si un poquito más acá. Thank you.
vida, tu crecimiento con tu viejo, que entre era un raros. Genial músico. Entre raros hermanos, divinos. Claro. Tremendo. Y ahí amaste la bossa nova más a que mí todo. Me gusta más el hermano de ella como toca que Richard, se lo digo. No, no, es tremendo. Es tremendo. Sí, es muy prefiero. Claro. Es tremendo. Y mi madre, gran cantante, besos al cielo, gran cantante de bossa nova y de jazz. Claro, tu viejo tocaba la voz, guitarra bossa nova full. Claro, viste que igual el uruguayo tiene como una predisposición como más que el de la bossa nova le sale... Rítmica, exacto, exacto, una educación rítmica así ancestral. Me doy cuenta cuando a veces, cuando un violero es uruguayo, no sé por qué. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el hijo de Rada que toca con Curiaqui es una cosa terrorífica. No, tremendo. Ah. Hermoso, todo es hermoso. Y toca también con Martín Buscaglia, que tiene una banda divina. Bueno, Martín Buscaglia es una cosa espectacular. Bueno, él también toca uruguayamente, ¿ves? Ajá, la viola, sí. Martín. Y sí. No pongas carita pero de... ¿Estás tomando mate al mismo tiempo? ¿Cómo es tomar uruguayamente? Es una cadencia, es una cosa que... Se, yo lo... Semi-brasilera, acá, como ¿no? Camino a Brasil. Con el termo será, será claro. El termo acá. Bueno, nada, vamos a hacer un poco de música. ¡Yupi! Vamos. Y para mí es un gran honor tenerlos aquí en mi casa, de verdad. Es una combinación muy particular la de hoy. La canción que vamos a intentar hacer, si me acuerdo de la letra, y ustedes se embocan los tonos porque desconfío de los dos. mucho no me ensayaron los chicos, María, pero bueno, creo que tienen por ahí la capacidad de hacerlo. Ese disco participó gente muy grosa, ¿viste? Participó Jerry González, que es el que fusionó el jazz con lo latino de Fort Apache en Nueva York. Tremendo. Cuba, era un maestro de la trompeta y las congas que fue muy amigo, muy autodestructivo, murió incendiado. No. Después del segundo incendio, el primero estuve y todavía estaba en el hospital. Sí, Norman era un trompetista maravilloso que estuvo en la orquesta de Dizzy Gillespie. Una infancia en escuelas de jazz de Estados Unidos que iban de golpe. Vamos a la casa de Luis Armstrong y él. Tal. Después tuvo unos problemas en Estados Unidos, se tuvo que. Y estaba sin papeles en España hace 20 años, sobreviviendo con músico de jazz, cobrando en negro. Convivimos muchos años, dos en la misma casa, y era un genio absoluto. ¿Tuviste algún quilombo legal para cambiar las letras? Porque vos no son traducciones de. No, no, fue un quilombo todo, te lo voy a contar bien. Ay, porque ya. Es un tema cultural. Además que me falta un muerto más, el divino Javier Crae, que era el socio de Sabina en La Mandrágora, eran dos amigos reintelectuales, los dos saben hacer letras con dodecasílabos y cosas que vos y yo no sabemos, y te agarran un papel, viste, 500 días, 19 noches, el otro amigo también, se conocen de toda la vida, es el mejor letrista de España para mí, Javier Crae. Entonces, él sabía francés, tiene su novia era de Canadá, su novia, su mujer y de la embajada de Canadá, y entonces yo me junto con él y hacemos todas estas letras con un trabajo meticuloso de a las 12 del mediodía, juntarnos en su casa. Ser un hombre como holandés, con barba canadiense, no sé de dónde, pero con barba blanca en Madrid y que te daba aperitivos y que sabía mucho francés y que amaba a Boris Vian, y yo llegaba todo con resaca, como si yo bebiendo, y hicimos una combinación explosiva que se llamó adaptación libre, porque la traducción era imposible, pero esto te va a interesar como músico. Sí. La traducción es imposible de por sí. Exacto. Vos querés ser literal y perdiste la canción. Claro. Entonces, la única opción de traducir al español una canción anglosajona o alemana o francesa ya es meterla en tu idioma, en tu fonética, que las palabras agudas te cierren con las agudas, que te cierre la fonética. Y un sinónimo. O sea, si ya la traducción de un poema a mí me parece ofensiva. La traducción de una canción me parece horrorosa. Entonces la traducción de una canción tiene que llamarse adaptación libre. Bien. Que es lo que hicimos con Javier Crae. Pero por hay eso, una cosa de los derechos de la gente que... No, 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 no cobré un mango. Claro, este disco fue gratis y Javier también, pero eso es lo lindo, porque era gente de izquierda. Javier empezó con Sabina, no te conté bien el final. A ver. Y Javier siguió siendo siempre de izquierda tal, y Sabina estrelló la canción. Él tuvo su público de 300 personas, dividía con los músicos a medias. Se igual me parece que la pregunta de Lito fue si no tuvieron problemas por... Legales. No, no, el mayor problema, tuvimos un año de trámite para que los 16 editores franceses de Boris Vian, aún con la carta de la viuda Úrsula que la von Kubler, que lo dijo, tres honoré, le encantó las versiones, la maqueta, le había metido un músico tremendo, y además Boris Vian en España, y claro. Yo estaba tocando en la embajada de Francia, yo había montado todo genial, eran los 50 años de su muerte, la viuda re feliz, y los editores explicaron, hubo que hablar a 16 que explicaban, sí, pero
hay, cuando vos adaptás, te dan el 16% de la letra. Eso les quedaría sobre un 200, el 184. Sí. No lo quisieron dar. Entonces los franceses, la negociación fue, te damos cero de todo. Dale, franchute, vamos para adelante, dijimos Javier y yo. Era un montón. Amor al arte. Y estuvimos un mes, pero meticuloso, con el aperitivo, mejilloncito en España. Cervecita fría y un maestro que era él, obviamente no era yo. Y esta canción, cuando la escuchemos al final del programa, si editan bien y sacan cuando hablo mal de mis propios amigos y todo, va a quedar genial. No quisiera morir antes de conocer los monos del Brasil que duermen sin soñar, los zorros de Moscú devorando el jardín, las arañas de plata, de seda y de rubí. No quisiera morir sin saber si la luna redonda disimula el filo de una hoz, si en las cuatro estaciones caben tres primaveras, si hace frío en el sol. Sin haber paseado vestido de mujer en un gran bulevar, sin haber penetrado en las turbias miradas, sin entrar en tu casa por la puerta de atrás. No quisiera partir sin conocer las llagas ni cualquier enfermedad que nos hace sentir el contagio del bien o el contagio del mal. Si se estrenan en mí, me echaría a reír. Y también, cómo no, lo que ya conocí, donde bailan un vals en el fondo del mar, el pulpo y el delfín y la hierba de abril, el olor a resina y el perfume en la piel de mi clara madame, mi amante, mi heroína, mi peluche cruel, mi eterno manantial. No quisiera morir sin haber agotado mis labios en sus labios, mi todo con su todo con mis manos, mi infinito tesoro, su amor desmesurado. No quisiera morir sin que se haya inventado la rosa permanente, el ocio laboral, el mar en la montaña en el mar, el amor que no daña y la sombra en color. A los niños volando, al ingenio inventando la vacuna total, la aventura espacial, fontaneros baratos, los monarcas en cueros, arquitectos modestos, abogados sinceros. Tantas cosas que ver, tantas cosas que oír, tanto por esperar contra la oscuridad. Ahora veo el final que se acerca hacia mí, que me quiere besar con besos de marfil, que me quiere llevar. No quisiera morir sin dejar de probar a la gélida novia, la del gusto más fuerte, el sabor que me agobia. No quisiera morir sin dejar de probar el sabor de la muerte. Gracias.